Hola, hola chicos, aquí estamos otro día más en un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo el Sphinx y la maldita momia, un juegarraco de la primera Xbox. Y bueno, ya sabéis que esto es contenido en exclusiva para la web Area Xbox, así que por favor, pasaros por el link que dejaré en la descripción para poderos leer el articulazo que habrá escrito nuestro compañero. Bueno, esta semana no sé quién lo escribe, porque muchas veces yo grabo lo que es el gameplay, pero no sé quién escribe el artículo. Hay otras semanas que sí lo sé, pero esta semana, pues mira, no lo sé. Así que bueno, chicos, iba a decir, seguro que se pone cinemática, evidentemente. Así que nada, vamos a dejar. No sé si será la cinemática al principio, como no me quiero arriesgar, la vamos a quitar, porque seguramente sea la cinemática del principio. Así que bueno, un momentito, que estoy aquí poniéndome el casco bien. Vale, espero que esté todo bien puesto, todo correcto. Y nada chicos, pues espero que os guste el juego de esta semana y vamos a darle. Pulse Start. Yo solamente lo probé, cuando lo regalaron con los Gold. Porque no es del Game Pass ni nada, es uno que creo que fue el mes pasado, fue de los Gold de octubre o noviembre, ¿no? Puede ser. Así que nada, vamos a mirar las opciones, que esté todo bien puesto, con ajustar pantalla. Vale, esto está bien puesto, vale. Nada, le voy a dar a restaurar porque está bien puesto, configurar sonido, está todo bien. Nada, la música... Perdonad chicos, que tengo la garganta. Buah, ya cuando me ha tocado hacer la intro, me he notado que hablaba súper raro. Así que bueno, vamos a darle. Está todo bien puesto, ¿no? Hemos dicho. Vale, pues nada, vamos a darle nueva partida. Vale, aquí tenía una partida yo. Continuar sin guardar, ¿veis? Está aquí arriba. Pero lo que vamos a hacer es darle a la C, como hago siempre cuando voy a grabar algún gameplay. Guardando partida, no apagar la consola Xbox. Y nada, pues espero que, como siempre, espero que os guste. Ah, tengo que decir que el juego tiene parche para la One X, ¿vale? Bueno, solo tenéis que verlo como se ve. El momento que temía ha llegado. La oscuridad anunciada pronto caerá sobre nosotros y debemos estar preparados. Dale, vamos a darle, yo iré leyendo. El juego no tiene voces en español. Hablan así un idioma así raruno. No, pero está muy guapo el juego, ¿eh? ¿Veis? Lo poco que jugué cuando lo descargué, a mí me gustó. Os he escogido a vosotros dos porque habéis demostrado ser mis mejores aprendices. La misión en la que estáis a punto de embarcaros será una prueba de vuestra fuerza y habilidad. ¿Cómo se nota, eh? Que tiene el parche mejorado a 4K. Preparaos porque el camino os deparará multitud de peligros. No puedo garantizar vuestra seguridad ni que regresaréis con vida. Pero debéis decidir por vosotros mismos en el momento de abandonar si así lo deseáis. Vale. Ya veo. Habéis aceptado el cometido, por lo que os llevaré a Uruk, la tierra de la oscuridad. Allí debéis encontrar la espada de Osiris, una antigua y poderosa espada protegida por los demonios de Uruk. Preparaos para el viaje. Nah, a mí sí me gusta, ¿eh? Yo cuando estuve probando, además se lo dije a Kevin. Le dije, oye Kevin, vamos a grabar este juego. Y no me dijo nada y no sé. Sí, ese es el infame palacio de Uruk. Nadie sabe qué acontece detrás de sus muros, al menos que nadie esté vivo. Al menos que nadie esté vivo, pero siento la fuerza maligna de los monstruos que la habitan. Como se puede ver, el rayo perforador está activo. Esto me preocupa seriamente. La leyenda cuenta que protege al palacio y las tierras que rodean Uruk con un poder formidable. Esta zona está llena de trampas y obstáculos, pero nada tan devastador como el rayo. Más allá de mis poderes, son inútiles. Me temo que no puedo continuar. Debéis encontrar la espada tan solo si trabajáis juntos. Tendréis posibilidad de encontrarla. Vale. Creo que veo algo interesante en aquella estructura de roca de allí. Iré a ver qué es. Deberías explorar la zona. Vale, pues vamos a explorar la zona.
Ah, se ve muy bonito el juego. Bueno, pues ya estamos aquí. Lo que pasa que es eso, lo típico. Los menús, como podéis ver, pues se ven como borrositos, pero suele pasar con los juegos así muy viejos, ¿vale? Así que nada, vamos a darle. Estaba intentando mirar a ver si había... A ver si había información del juego, como siempre suelo mirar. Mira, aquí está. Vale, es un juego de aventura que salió en el año 2003 para las plataformas PlayStation 2, Microsoft Windows, Nintendo Switch y la GameCube también. Los editores es THQ Nordic, THQ Nordic. Y nada, pues un videojuego del género acción-aventura. Nada, me gusta leer estas cosas, normalmente las leo antes, lo que pasa es que no lo encontraba. Y bueno, pues es un juego viejo, 2003, pues ya me diréis. Y nada, una vez os he leído esto, esta pequeña información, vamos a darle. Vale. A ver, la cámara está, como siempre en estos juegos, está diferente a... Configurar controles. Invertir vertical. No, vertical no. Lo que quiero es invertir. Claro, esto antiguamente lo tenías que cambiar. Porque, claro, estamos acostumbrados a la cámara. A ver. Continuar. A ver. Ahora sí. Ahora sí está. Vale, esa planta creo que hacía daño. Así que, bueno, vamos a subir por aquí. Vale, vamos para allá. Ha dicho que investiguemos la zona. No sé lo que hace, el personaje no hace nada todavía, ¿veis? A ver. Esto no se te pega. ¡Ay! ¡Sí, sí, mira, mira! ¡Ah, que se ve muy bonito el juego, eh! Vosotros lo veréis que flipas. Observa cómo cambia en la parte superior de la pantalla cuando te acercas a ciertos objetos. Vale, pulsa X para coger rocas, como esta cuando esté cerca de alguna. Coger. Tirar. ¿Se la puedo tirar a qué? ¿A esto? Hostia, qué guapo, chaval. Pero vale. Oye, Sphinx, he seguido el descenso de la lava. Ven conmigo, quiero mostrarte algo. Vale, vamos. Mantén pulsado la A durante más tiempo para saltar más lejos. Vale, lo típico. A ver, ¿que se le nota que es un juego viejete? Pues sí. Pues sí, se nota, la verdad. Pero bueno, esta pequeña mejora gráfica. Pues, a ver. Esto es demasiado alto para ti, ¿no crees? No sé por qué el maestro insistió tanto en que me acompañaras. Estás haciendo que me retrase. Siempre, los personajes de los juegos siempre son gilipollas, chaval. Soy capaz de encontrar la espada sin tu ayuda. Tendrás que apañártelas tú solo para subir hasta aquí. Vale, vamos. Pues nada, sigamos a por la espada. Uy. Nos han regalado aquí una piedrecita. Claro, saltar no podemos, así que nada. ¿Y esto? Un coco, tienes un coco. Pues os digo una cosa. Esto no lo había hecho nunca, ¿vale? No sé para qué cojones le he pegado. Yo digo, bueno, le voy a pegar una hostia a ver si la rompo, la palmera y puedo subir. ¡Hostia! ¡Hala! ¡Hostia, no ha llegado! Nada, mi primera muerte, ¿no? Hostia, es que salta un... Escuchadme, salta un poco ortopédico el muñeco, ¿vale? O sea... Vale, ya estamos. Vale, pues nada, vamos a bajar. ¡Uf! ¡Madre mía, casi me mato! Creo que habrá que darle un coco al bicho este. Vale, no, no hay que darle un coco. ¡Buah! Estás en los huesos. Ah, pues igual. Estoy hambriento, pero no lo suficiente para comerme a los de tu calaña. Demasiadas vestiduras. Ojalá tuviera algunos cocos. Hace siglos que no como coco. Tan solo con pensar en ellos. Joder, pues justo. Pues mira. Justo he cogido un coco, chaval. El de la cara pintada. ¿Qué es eso que huelo? Sí, es un coco. ¿Puedo coger? Claro, sírvete. Hostia, qué guapo. Deliciosos, gracias. Me vendrían bien unos cuantos más. Si me traes más, quizás pueda ayudarte. Vale, oh, madre mía, ¿empezamos? Hostia, ya por el 2003 ya éramos recaderos. Ah, mirad. Aquí hay más cocoteros. Vale, pues vamos a coger una piedra. Aquí hay una. Vale, aquí tenemos otro. Vamos a dárselo al Coconite este. Sí, toma. Vale, me vendrían bien unos cuantos. ¿Más? ¿Más cocos que el cabrón? En esta planta ya no hay coco, ¿no? ¿O se regeneran? Ah, no, no. Va, pues no se regeneran. O sea. Ah, vale, ya sé lo que hay que hacer. Habrá que darle todos los cocos de aquí de la zona.
Ah, menos mal que, escuchadme, menos mal que las rocas sí que se regeneran, ¿eh? Las rocas sí. El coco no, pero las rocas sí. ¡Uy! ¿Qué ha caído ahí? ¡Hostia, serpiente viene a por mí! ¡Vámonos, Johnny! Vale, sí, toma. Suba mi lengua y te llevaré donde quieras. Pero no te precipites, si me indicas que te la dará, lo haré. Ah, vale. ¿Y cómo me subo hasta él? Ah, vale. Hostia, qué guapo, chaval. A ver. ¿Y ahora cómo le digo que me lance? ¿Me ha lanzado? ¡Ole, ole, qué bueno! Ahora me preguntará que por cómo he llegado. Qué cabrón el pajarraco este, chaval. Por tu lentitud hemos perdido mucho tiempo, pero he encontrado la sangre de Ra. El maestro Imhotep dijo que nos permitiría caminar sobre lava candente y geyseres humeantes. Pero es imposible acercarse, es necesario encontrar otra solución. A pedrazos. Hombre, no, mira. Mira. ¿Ves? Ya os lo he dicho yo. Y como las piedras son súper infinitas, pues... Ahora se regenerará otra, ¿veis? Las piedras son... En aquella época eran... ¡Ole! No sé cómo no se me ocurrió antes esa solución. Oye, pues para la época el juego estaba bien, ¿eh? Habría sido cuestión de suerte. Bueno, en realidad sabía la solución y estaba divirtiéndome contigo. Sí, claro. De todas formas, voy a continuar. Esperarte resulta demasiado pesado. Vale, hemos recuperado vida. ¿Y ahora qué? Vale, ¿hacia dónde ha ido? No pasa nada, ¿no? Aquí. Ah, bueno. Ah, esto es para andar por la lava. Ah, vale, o sea, ¿ya podemos andar por la lava? Sí. Podemos andar por... No me jodas. Hostia, qué guapo, chaval. Mirad. ¿Y esto? Agarrar. Ah, vale. Liberar. Ah, o sea, que lo tengo que empujar igual. O lo tengo que sacar de aquí esto. A ver. ¡Hostia! Que se me está quitando lo de la lava. Ah, pero, a ver. No puedo empujarlo. ¿Ahora qué? No, no lo quito de aquí. A ver. Por aquí. Pues no sé lo que hay que hacer aquí. O sea, yo sé que había que subir hasta aquí. A ver. Empezamos con la... Ah, ahora. ¡Ah! ¡Que era hacia mí, joder! ¡Madre mía, chaval! Es que parecía que la roca estaba hacia abajo. No sé si me entendéis. Anda, que yo también. Bueno, pues ya está, ¿no? Vale, vamos a subir aquí. ¡Uy! Nada, no ha llegado. Me he morido. Vale, mi pregunta es... ¿Se habrá puesto aquello? ¿O tendré que volver a entrar? Ahora tengo mis dudas. A ver. Yo creo que sí. A ver. Ahora tengo dudas de si está bien puesto. Vamos a volver para atrás otra vez. Uf, casi no llego. A ver, vamos a ponernos otra vez esto. Y volveremos a entrar para ver que... Madre mía, enseguida... Ah, no se me ha puesto, esperad. Ahora sí, vamos. Joder, enseguida llevamos 15 minutos de gameplay, ¿eh? Madre mía, y no hemos hecho casi nada. Bueno, el juego este lo tenéis por 15 euros, si os gustan los juegos de aventuras. Vale, ya lo tenemos hecho, mirad. De lujo. Vale.
Supongo que tendremos que aprovechar la lava. A ver. Vamos corriendo. Y habrá que subir ahí arriba, ¿no? ¿O qué? ¿Veis? Corre, Johnny, corre. Tienes tiempo, claro. Corre, Johnny. ¡Ule, qué guapo, chaval! Uf, pues menos mal. Hay tiempo, para que veáis. ¿Esto qué es? ¿Algún tipo de combate? Pues ya era hora. Yo quería pegar hostias ya. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago aquí? O sea, la puerta me quita vida. ¿Y esto? ¿Qué hago? No sé qué hay que hacer aquí. Vale, mirad lo que hay aquí. Vale. Vale, mirad lo que hay aquí. ¿Y ahora qué? Si me ve. Vale, tengo que aprovechar cuando se gire, ¿no? A ver. A ver. Ahora. ¡Qué bueno, chaval! Hostia, hay que pensar en este juego, ¿eh? Mira, otro. Vale, pero a este creo que le puedo pegar un pedazo, ¿no? ¿O qué? A ver. Ya me imaginaba, chaval. Hostias, ¿y estos? Uf, va, esto me voy corriendo. Pues está muy guapo el juego, ¿eh? ¡Sphinx, aquí! Puede que te necesite después de todo. Escucha, si lanzas una piedra a aquella madriguera, puede que encuentres algo útil. Uy, a saber. A saber. No me fío de ti ni un pelo ya, chaval. Aquella madriguera. Vale. ¿Y esto? Esto hay que romperlo seguro. A ver. ¿La madriguera cuál es? ¿Esta de aquí? Pues yo no veo nada ahí. Vale, supongo que tenemos que romper las cuerdas de... Las cuerdas estas, ¿no? A ver. Pone que tiremos una piedra aquí dentro. A ver, vamos, a ver. No pasa nada. Ah, sí. Joder. Ah, vale, vale. Pero cuidado, Sphinx. Estos monstruos parecen inofensivos, pero son muy explosivos. Cuando están enfadados se vuelven rojos, se lanzan contra el enemigo y explotan al contacto. Si eres rápido, puedes utilizarlo en tu provecho y atraerlo hasta el objeto adecuado. Vale, eso es lo que hay que hacer. Tirarle una piedra, enfadarlo y... Uy, que va a explotar. Vale, me acaba de quitar media vida. Que viene. Ya está, que falta uno, ¿no? A ver si viene. Ven aquí. Ven aquí, perrito. Ven aquí, perrito. Encima tiene crías, ¿sabes? Nada, me voy a tener que arriesgar la vida, ¿vale? Vale, ya está. Ahora sí. Corre, corre, que viene otro. ¡Ah! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos! ¿Y ahora qué? Ah, la piedra. ¡Corre! Ahora. ¡Uy! ¡Guau, qué buena, chaval! ¿Y esto qué es? Estas estatuas sagradas permiten guardar el progreso. Camina cerca de una y pulsa X para guardar tus hazañas en este punto de la misión. Vale, vamos a darle. Guardar. Bueno, pues espero que os esté gustando, chicos. 20 minutos llevamos. No sé si avanzaremos mucho más. Ya sabéis. Ya sabéis que esta sección es para enseñaros juegos de la primera Xbox, juegos viejetes. Y que si queréis jugarlos, pues bueno, normalmente suelen estar en el Game Pass. Hoy ha dado la casualidad de que lo dieron con los Gold, pero bueno, ya os he dicho el precio. Sphinx, aquí arriba, vamos, tenemos que apresurarnos. Voy a necesitar tu ayuda. Salta contra la pared. Vale, para trepar pulsa con suavidad. Pero ten cuidado con las arañas, podrían darte un desgarrador. Vale. Vale, pues nada, vamos a subir. Madre mía. Se le nota. A ver, al juego se le nota que tiene sus años.
en las mecánicas y eso, pero oye, está muy bien, un juego de aventuras. Echo de menos pegar porrazos y todo, pero bueno. Vale, vamos a continuar. ¿Esto qué es? Uy. Ya me imaginaba. Nada, Kiko. Usa la reja para cruzar. A lo Nathan Drake. Salta y coge la reja. Vale. Para cruzar pulsa con suavidad. Pulsa con suavidad, ¿eh? Vale. Yo, o sea, lo he pensado. Digo, uy, ese ojo. No sé, y pues mirad la vida que tengo, ¿sabes? Uy, corre, Johnny. Uy, hay otro ojo. Uy, que no me dé. Uf, madre mía, chaval. Dejar, vale, vamos. Es que como me voy a dar, madre mía, ¿eh? Mirad la vida que tengo. Uy. ¿Qué? ¿Ahora para dónde? Para aquí, ¿no? Como me vuelva a caer, espero pronto encontrar vida, porque si no... Pues yo no había llegado hasta tanto, ¿eh? Yo cuando lo dieron, ya os digo, lo estuve probando. ¡Uy! ¡Al fin! La he encontrado, la antigua espada de Osiris. Mira, está ubicada en aquella cumbre rocosa. ¿Cómo podremos llegar hasta allí? Madre mía. Pues sí que está lejos, ¿sí? La espada de Osiris está a la vista, pero no sé cómo llegar hasta ella. Vale, vamos a darle. A ver, no sabe cómo llegar hasta ella. Coño, pues hay un puente aquí. No creo que sea muy complicado, ¿no? A ver. Uy. ¿Y esto qué es? No cree que sea muy complicado llegar hasta ella. Pues a ver. ¿Y el bicho este? Uy. ¿Esto qué es? ¿Para esconderse? No sé yo. A ver. ¿Y este qué? Nada, además es un juego que te tienes que buscar la vida, ¿sabes? Tampoco te lo ponen nada en bandeja. El típico juego antiguo. ¿Y esto? El típico juego antiguo. A ver. Para llegar allí. El típico juego antiguo que no te decían nada. Te tenías que buscar la vida tú y dale, venga. ¿Sabes? Ni cosas en pantalla ni nada. Así que bueno. A ver esto aquí que hay. ¿No? Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí, chicos. Porque, claro, llevamos ya 23 minutos de gameplay. Mi misión. Creo que ha sido clara, enseñaros este juegazo de que tiene muchos años. Vamos a ir por aquí a ver qué pasa. Vale, esto es un cable de transporte. Salta y coge el deslizador para utilizarlo. Vale, de lujo. Ahí estamos. Vale, sí, pero nos ha traído... Vale, nos ha traído donde ahora mismo acabamos de mirar para qué era eso. Así que bueno, vamos a ver. Nada, no tengo ni idea de lo que hay que hacer aquí. Y seguro que para cuando vaya a ver... A ver. Vale. Os estoy enseñando... A ver. Ah, mirar esto. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Mirad. Hay que andar por la lava, ¿no? Vale. Ahí lo tenemos. Muchas gracias, Finks. Ha sido de gran ayuda. Más de lo que pensaba. Ahora puedo coger la espada de Osiris. Uy, a ese le pasa algo seguro, chaval. Ya veréis. ¿Ves? Ya lo he dicho yo. Ya lo he dicho yo que a ese le pasaba algo. ¡Uf! Buah, pensaba que se moría, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡A dormir! ¿En serio? ¿En serio la palma, chaval? ¡Oh, oh, oh! Madre mía, qué lástima, chaval. Pues nada. ¿Y ahora qué? El puente está roto. Tenemos que descubrir alguna manera para andar por la lava, ¿no? A ver. Vale. Ah, sí podemos hacer por aquí. Al final me lío, ¿eh? Al final siempre me lío grabando. Cuando me toca grabar Martes Retro, yo no sé cómo lo hago, pero vamos. No me deja hablar tampoco con este. A ver. Ah, bueno, tenemos que subir aquí. Uf. Madre mía, que me quemo. ¿Sube? Que no llegará a esa roca. Buah, madre mía, chaval. Un poco troll, ¿eh? El manejo. Venga, va, sube roca. Sube roca, tú. Vale. Yo sí que he llegado a la espada. Aquí la tenemos.
Aquí la tenemos, chicos, la espadita. Tienen la espada de Osiris. Ahora ya puedo pegar hostias, ¿no? Mantén pulsado LB para realizar un revés con la espada. Pulsa A y luego B en el aire para blandir la espada arriba. Este último movimiento resulta útil para golpear objetos como lámparas. Qué guapo, chaval. Tienen la espada de Osiris. Has alertado a todos en el palacio de Uru, de tu presencia. Esas cuevas dan un portal mágico. Eran antiguos dispositivos usados para los dioses para viajar entre los mundos. Hace años escondí un amuleto del portal en una cornisa alta en el exterior de la sala del portal. Con ese amuleto podrás regresar rápidamente y sin peligro al templo. Vale. Date prisa, Sphinx, antes de que corra la misma suerte que Horus. Hostia, qué guapo, chaval. Vale, ¿y ahora para dónde tengo que ir? ¿Por dónde hemos venido? A ver. O sea, que ahora habrá monstruos, ¿no? En teoría. ¿Ahora qué hago? ¿Le pego un porrazo a este? Sí. Vale, perfecto. Y esto es para poder andar por la lava. Vale. Se pone interesante el juego, ¿eh? Ha empezado así un poquito... ¿Y ahora qué tengo que hacer? Nada, me tendré que tirar a la lava, ¿no? Y volver por donde hemos venido. ¿Tiene pinta de eso? A ver, sí. Ay, que me quemo. Que me quemo yo. Sí, pero me dura muy poquito ahora, ¿no? Ahora me dura muy poquito el efecto de... ¿Y esto qué? Scap de oro. Sí, bueno, ya me imaginaba que había que volver por donde hemos ido. Hostia, pues no tengo ni vida, ¿eh? No sé qué pasará, ¿eh? Cuando me quiten toda la vida. Vamos a intentar llegar. Llevamos 28 minutos, lo que me da tiempo. ¿Vale? Uf. Joder, se ha bugueado ese ojo. ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? ¿A la lámpara? ¡Hostia! Me he matado. Me he matado con la puerta. Fin de la partida. Ah, pues igual no era por ahí. Continuar. No me jodáis, que tengo que volver a empezar al principio. ¡Hostias! No me... ¡Oh! Desde el punto de guardado, chavales. ¡Hola de lo guala, chaval! Bueno, pues ya sabéis, nada, lo vamos a dejar aquí. ¡Hostia! Ya sabéis, como os maten, empezáis desde el último punto de guardado como en aquella época, chaval. ¡Me cago en toda la leche, chaval! O sea que, el juego no tiene dificultad, ¿vale? No la podéis elegir desde el principio. Segundo, los puntos de guardado son importantes. No muráis, porque os va a pasar como me ha pasado a mí. Menos mal, chaval. O sea, juego de la vieja escuela en toda regla. Así que bueno, chicos, aquí me despido de un servidor Johnny Boss en este nuevo martes retro. Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, dadle a like, suscribiros, pasaros por el canal de Xbox. Y nos vemos en los próximos vídeos, chicos. Un saludito a un servidor y nos vemos. ¡Adiós! Here we go!